amigos, bienvenidos a un video más de Bianca y Marco Channel. El día de hoy nos encontramos aquí en San Pedro Tultepec. Estamos trayéndoles un nuevo video para que ustedes puedan disfrutar toda la belleza de muebles que van a encontrar aquí. Para todos los presupuestos hay. Claro que sí, amigos, estamos en la tienda MAF. Ustedes la van a ubicar porque está justamente frente a lo que es la estación del tren del Insurgente. Está en la entrada. Está en la mera entrada, amigos. Ustedes la pueden visualizar. Aquí está. La van a reconocer porque es la que tiene el pastito aquí como que artificial. La van a reconocer porque es la que tiene el pasto artificial y está justo en la mera entrada, aquí en Avenida Las Torres. Tiendas MAF, se las recomendamos. Vamos a ingresar para mostrarles todo lo que ustedes van a poder encontrar de muy buena calidad en muebles en esta mueblería. Sí, y pues también vamos a ir a recorrer otras, pero pues vamos, acompáñenos a esta también. Ah, la base es esa. La tengo como muestra, pero en realidad siempre nos las hacen sobre pedido, pero igual se la quieren llevar, pues está, pero en perfecto caso. ¿Tienes el sistema de apartado, modo de comprar por, digamos, vengo, les dejo tal cantidad y en algunos meses la puedo liquidar? Sí. O sea, no damos mucho tiempo, o sea, da 1 o 2 meses máximo para poder la liquidar. Es correcto. Hasta el sistema de apartado. Y las formas de pago son efectivo, transferencia o por tarjeta. Pago también. Con tarjeta, ok. Así es. Flete, ¿hasta dónde llegan y cuánto es el costo? Si es aquí a los alrededores, Metepec, San Mateo, y depende de lo que compren, se les incluye. Ya al Distrito Federal pues ya es con costo. Sí, porque ¿qué? Y es independiente. Sí, no, casi nosotros lo manejamos. Pues, ok. Muy bien. Pues vamos a seguir. Adelante, pásenle. Sí, gracias. Mira, estos son de los que nada más están como pegados. O sea, la técnica como que los van uniendo. Mira este. Esa es madera sólida totalmente. Sí. Su acabado es muy bonito, ¿eh? Ese es rosa morada. Es una madera que está ahorita muy mucho en tendencia. La veta se ve muy diferente, se da cuenta. Sí, es lo que. Es todo madera sólida. No manejamos, en este, por ejemplo, ahí manejamos algunos en chapa o combinado chapa con parota o madera sólida, como es este caso, y el otro de allá es pura madera. Madera. Obviamente incrementa el precio. Sí, claro. Sí. No, pero pues lo valen. Así es. Realmente, sí, no. La fabricación se lleva bastante tiempo y el terminado, mire, aquí está el resultado. Exactamente, igual damos un año de garantía. El nombre en específico de esta mesa, si algún cliente pudiera decir, yo quiero la mesa tal, como la podría referir para pedirla. El comedor Calzo. 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 Ok. ¿Este en cuánto sale? Esta lo tenemos ahorita en promoción, lo tengo en 39,000 pesos. La mesa con las 8 sillas. Es de 8 sillas. También lo que me dice. Esa sala es parota sólida, de hecho es poli trabajado, lo pueden checar por la parte de atrás, tiene vista. Esta le sale en 56,000 pesos la sala. Es de todo, es correcto. De todo, para todo tipo de presupuestos, de gustos, se encuentra de todo, la verdad. ¿Este es tronco natural? Son piezas naturales, tal cual este, por ejemplo, es de cedro, aquel es de mezquite. Son este piezas es mezquite. Únicas, sí, son piezas, esas, por ejemplo, si me piden otras iguales, ya no. Son piezas únicas. Puliditas y todo, ¿verdad? Sí, bien acabadas, fumigadas, como son piezas naturales, llegan a tener pues alguna polilla o algún insecto, entonces se fumigan para que no, obviamente,
La recámara que tiene un IP presente. Esa le sale en 43 mil pesos. Con razón me gustó. Uy. Esa recámara me gustó muchísimo. Sí, es la que luego le echó el ojo. Sí, está muy bonita. Esa es doble cabecera, es de alambrín, tapizada, la base, la parte de enfrente que es la piecera y los muros. Entonces, si alguien se la quiere llevar, la cabecera, los dos burós, este. La cabecera, la base y aquí la base. Mira, no, es que cuánto detalle. La de la baba, de la cantina. Sí, la cantina completa. La cantina completa. Esa es de Chapa. Gracias. Sí, para los dos piezas. Pero igual trabajamos mucho sobre diseño y sobre medida. Por ejemplo, si los clientes quieren algo en especial, o sea, un diseño, se lo podemos cotizar. Realizar. Igual en la madera que ellos quieran. O sea, puede ser desde pino, que es lo más barato. Parota, morada, nogal, encino. Obviamente, de acuerdo a la madera, pues se va incrementando el precio. Ah, claro. Y sí, las dimensiones, obviamente. Sí. Por favor, si nos pudiera regalar sus datos para que las personas que estén interesadas en adquirir sus muebles, pues puedan hacerlo. Sí, bueno, el número de WhatsApp es el 712-264-1448. Ahí los podemos atender en vía WhatsApp. Vía WhatsApp, directamente. Directamente ahí. Ah, ok. Igual ahí me pueden mandar sus cotizaciones. Más bien el pedido. Su pedido. Ya se les cotiza. Claro, claro. Pues ahí está, amigos, los datos para poder hacer su requerimiento a esta mueblería. Realmente pues trae unos acabados muy detallados. Basta con que ustedes puedan verlos. Los invitamos a que se den una vuelta. Claro, claro. Aquí a San Pedro Tultepec. En la mera entradita en lo van a encontrar. En la mera entrada, MAF. Uh-huh. MAF. Uy. Cuidado, cuidado. Quise cruzar por el... Si ya me hubiera yo endrogado. Igual, por ejemplo, ese bufetero es madera sólida, ese es parota, ese es diferente tipo de madera. Uh-huh. Esta es rosa morada y esta es parota y totalmente sólido. Sí, luego se siente. Oh, se sienten gruesas las tablitas. ¿Este está así de color de no, ese, bueno, este ya se me vendió unas piezas, pero la pura cantina es sola y además aparte las dos bancos. Ah, mira, este. Es como para tener la exterior. Sí, de hecho a muchos les gusta como para exterior. Igual, pero tendría que ser techada la parte de afuera para poderles poner la pérgola. Sí. Y este, ya no le preguntamos sobre este. Este le sale en 45 mil pesos, la mesa con 8 sillas. Este sí es mármol, es, ¿verdad? Es mármol, ajá, es mármol. Manejamos diferentes tipos de mármol, bueno, acabamos en mármol, el pulido o este que es cepillado. Uh-huh. Es diferente, tiene más textura la parte de arriba. O igual manejamos lo que es granito, obviamente incrementa el precio también, pero se lo puede trabajar. Claro. Esta es una base de parota con una cubierta en mármol. Base de parota, cubierta en mármol, amigos. Uh-huh. ¿Y este qué precio? Este es del mismo precio, este de unos 60 de diámetro con esas de 6 sillas.